¿Qué tal? Esta semana, sin Gustavo Petro, el centro se reunió para construir una alianza entre Fajardo, De la Calle, Cristo, Galán, Robledo y Los Verdes. Angélica Lozano y toda esa gente publicaron en sus redes sociales un mismo trino. Hoy tuvimos nueva reunión en el propósito de construir amplia convergencia para la necesaria transformación de Colombia. Avanzamos en discusión de principios ideológicos que nos unen y seguiremos trabajando las próximas semanas. Yo solo tengo una duda. ¿A Fajardo le van a prestar el ubérrimo para que gobierne en la casa por cárcel o qué? Pues, porque con todo el tema de Ituango, del cual no se han escuchado explicaciones, pues... En fin, este es el único país en donde los alternativos hacen campaña para derrotar al jefe de la oposición. ¿Y Robledo qué hace ahí? ¿Ah? ¿Robledo qué hace ahí en esa firma? ¿Luego no era que no le gustaba estar con santistas? Coherencia, mijo. Martín de Francisco y el profesor Peláez se burlaron de Luis Carlos Sarmiento Angulo y de Marta Lucía Ramírez. Los comentaristas deportivos, entre chiste y chanza, le dijeron la verdad al empresario por medio del programa que tienen en la W. Es como Sarmiento Angulo aquí con el tiempo y si te ves, el hombre va limando. No, su adelgaza la nómina. No quiere decir que no, que da mucho empleo. Hombre, no, porque si no. Compra la empresa y echa mundo de gente, ¿qué empleo está dando? No, pero... Está disolviendo la empresa completamente, la está licuando. Sarmiento Angulo y sus segundos dicen, no, estamos adelgazando la empresa, pero tenemos una productividad tenaz. Bueno, y por ahí sale Marta Lucía a decir, oh, qué gran generador de puestos de trabajo. No, ¿cuáles puestos de trabajo? ¿No es que compró la empresa y echó un mundo de gente? ¿Cuál generador de empleo de qué? No, que no vaya a llegar a adueñarse esto porque... Salimos, ¿sabes cómo? Como Pepe Guama. No, pues claro. Ay, ay. Qué belleza de imperio monárquico, ¿no? No, bueno, déjame en paz al viejito. Mira, tengo. Ah, no voy a echar. Y nos reímos de la vida. Bueno. Amados, respetados, con credibilidad, con argumentos y con experiencia. ¡Qué grandes! Lo único malo es que Sarmiento Angulo se burla de todo el pueblo colombiano. Lo bueno es que estos dos le alegran un poco la vida a muchos. María Fernanda Cabal aseguró en una entrevista en donde también se encontraba María José Pizarro que Cuba ha sido el refugio y lugar de entrenamiento de terroristas del M-19. La representante de la Cámara le respondió. Perdón, sí, es que, pues bueno, después de oír la diatriba de la senadora... Hay varias reflexiones. En primer lugar, nosotros no somos áulicos de la guerra y no actuamos. Yo el terreno de las agresiones personales y de las agresiones se la dejo a la senadora y a sus seguidores. Ese es el comportamiento para mí. Nosotros estamos es precisamente intentando establecer unas relaciones y una forma de hacer política diferente. Entonces, pues bueno, me resbalan tus agresiones constantes. Yo no la estoy agrediendo a usted. Enséñele más bien a Gustavo Bolívar. Le pido por favor que no interrumpa, senadora. Yo a usted la escuché. No me levante la voz. La escuché con respeto, entonces no me irrespete, porque yo a usted la escuché con respeto. Enséñele a Gustavo Bolívar. Sea coherente. Por respeto. Yo soy coherente. Coherente es usted, que solamente habla de los grupos guerrilleros y no habla de las atrocidades de los grupos paramilitares. No, con esa peinada cabal ya no tendrá que ir a donde Alicia Arango, dijo, donde Norberto, como por un mes. Y ese es el comportamiento del Estado y de quienes han gobernado este país durante décadas. Bueno, no usamos armas. En este país también tenemos gobernantes en yate. No usamos armas. En este país también tenemos ricos mientras se mueren de hambre en los barrios. Y más en medio de esta pandemia. Entonces no venga a darle a este país lecciones de moral cuando quienes han gobernado. No, yo sí doy lecciones de moral porque yo sí doy ejemplo de moral. Señora. De manera empática con yo sí doy lecciones del ejemplo que yo doy. Oye, María José, creo que ahí sí te equivocas. Cabal tiene tanta moral que la tiene doble. Claudia López dijo que el uribismo, el petrismo y los oportunistas habían hecho una coalición añorando que Bogotá fracase y que la muerte nos arrase. Uribismo, petrismo y oportunismo en campaña añorando que Bogotá fracase y la muerte nos arrase. Lamentan que el sistema hospitalario no colapse, que hayamos superado con el cuidado de todos el segundo pico. Desprecian el esfuerzo colectivo por la vida, mezquindad sin límite. Vaya, parece que a alguien no le gusta el control político. Eso sí es parecido al uribismo, mi hermano. Mi nombre es Claudia López, pero me dicen Wally, y esto es Wally Opina. Bienvenidos.
En Colombia existen palabras que son muy difíciles de pronunciar. Por ejemplo, para Uribe es complejo decir o hablar de paramilitarismo, mientras que a Claudia López le encantaría gritar a los cuatro vientos Fajardo presidente. Eso mismo le sucedió a esta colombiana, que le está informando a sus familiares y amigos sobre una grave situación en la zona donde vive. Ayer cayó un fuerte aguacero y vea, tumbó un árbol. Hay un árbol caído que nos está obstaculando la vía. Y ya se cayeron las cuerdas y eso, no, qué miedo que eso de pronto nos el ecotruque y nos usamos. A cualquiera le puede pasar. Mi gente, el uribismo ya se está armando con toda la artillería pesada que ha venido caracterizando a ese sector de la sociedad desde hace varios años. Sin lugar a duda, la experiencia y presencia de parlamentarios como María Fernanda Cabal, Andrés Felipe Mejía, Paloma Valencia y Ernesto Macías y otros más han dejado ver la calidad de legisladores que ponen en el Congreso esa terrible secta llamada Centro Democrático. El nombre a la masacre de las bananeras es que es otro de los mitos históricos que traen siempre en la narrativa comunista, donde tienen unas cifras que ni siquiera hoy consigue usted esa mano de obra para que contrate como trabajadores bananeros. De hecho, Gabriel García Márquez crea el mito de los 3.000. Los colombianos tenemos que poner cuidado. Petro llega a ser presidente de este país y levantan la frontera con Venezuela y vuelven esto una gran Cuba, que ha sido el gran sueño de Fidel Castro, de los Castro, del extinto Chávez y de todos ellos, de volver esto una gran Cuba. Hola, muy buenas tardes. Entre las autoridades y representantes de las diferentes etnias que habitan en esta capital y el departamento del Cauca, no fue bien recibida la propuesta que hizo la senadora Valencia a través de su cuenta de Twitter de dividir al Cauca en dos, uno para el progreso y otro para las comunidades indígenas. El senador Petro habló 60 minutos, el senador Robledo 56, la senadora Angélica habló 48 minutos, suma más de 160 minutos. Pero Macías se enredó cuando siguió haciendo sumas. El señor fiscal empezó a las 8:20, lleva 102 minutos. Los murmullos y risas se escucharon en todo el recinto, por lo que Macías, después de un breve desconcierto, tuvo que reasumir la dirección del debate. Corrido 64. Entre una y otra maniobra, Macías debía estar tenso. En fin, continuemos. El caso es que a esa envidia del equipo de senadores y representantes podrían llegar refuerzos del mismo talante. Bueno, incluso peor. El ojo con el 22 del expresidiario causó un revuelo tremendo el año pasado. Sin embargo, los nombres que el uribismo está poniendo sobre la mesa han generado controversia y burlas, muchas burlas sobre todo. Jorge Cárdenas, en entrevista con el que seguro será el medio por el cual todos estos personajes van a exhibirse, decir babosadas y ganar votos, respondió la pregunta de la gran Vicky Dávila, guiño guiño, sobre su llegada al Congreso, y esto fue lo que respondió. Lo que sucedió fue que el expresidente Uribe, en una entrevista, perfiló mi nombre y dijo que le gustaría verme en el Senado de la República. Entonces obviamente empezó la gente a mirar hacia acá y ay, se va a lanzar y el tema y tal. La realidad del asunto es que la propuesta está, la realidad del asunto es que nos reunimos a hablar de varios temas, de muchos temas. Puedo decir que obviamente que conocía a Álvaro Uribe Vélez, como lo conocemos todos los colombianos, pero no había tenido la oportunidad de sentarme a hablar con él y a debatir y a compartir impresiones y opiniones de diferentes temas, porque gracias a Dios tuvimos varias horas para hablar, y es tal cual como uno lo ve y como se lo imagina. O sea, es una persona, personalmente lo admiro muchísimo y me honra muchísimo su propuesta. El asunto, bueno, esto quiere decir que Cárdenas hará parte de la lista del Centro Democrático. Oiga, Cárdenas, eso sí es mucha lambonería con Uribe, ¿no? Dije yo, no, me va a lanzar y le va a dar el piquito andeniado, ¿no? ¿Solo el piquito? Supongo que el primer proyecto de este man sería el de aumentar las vacaciones y salario de los senadores y representantes, ¿no? Resulta que otro de los nombres que están en el radar de la secta es el de uno de los periodistas y analistas deportivos menos queridos en Colombia, un tipo que cree sabérselas todas y que en el contexto futbolístico es criticado y despreciado desde hace mucho tiempo. Pero por supuesto que no me gusta vivir en Mamertolandia. No creo en propuestas políticas anquilosadas, viejas, fracasadas, que tienen como base la vieja lucha de clases, tales como el comunismo, el socialismo y todo lo que se le parezca.
Es que definitivamente el diablo los cría y Uribe los junta. ¿O es al revés? Bah, la misma miércoles. ¿Qué? ¿Que los hinchas de fútbol están felices de que ya no tendrán que volver a escuchar comentando un partido de fútbol a Carlos Antonio? ¿Se imaginan que se queme? Pues no tendríamos que volver a escucharlo en ningún lado. Esa es la nueva sangre del uribismo. Pero ojo, según El Tiempo, nuestro magnífico y eficiente embajador en Estados Unidos, Pacho Santos, también podría conformar la lista del Senado del Centro Democrático. Doctor Francisco, cuénteme, ¿cómo quiere que le digamos cuando esté en campaña? Eso, a mí eso no, la verdad no me importa, pero una cosa muy bonita que me pasa en campaña es cuando la gente me dice Pachito. Y es que en Colombia el dedazo no es una tradición, los delfines sí, pero el dedazo no es como en el caso de México, en donde los parlamentarios señalan a quién será su sucesor. Sin embargo, como a Uribe le vale verga todo, este sigue haciendo señalamientos con el ánimo de alertar posibles candidaturas que sigan de una forma u otra su legado político. Legado político. Miguel Uribe. Como ustedes ya saben, el quemado, en las pasadas elecciones de la alcaldía de Bogotá liderará la lista al Senado del Centro Democrático. Oigan, acabé de tener un déjà vu impresionante, o sea, es como si ya lo hubiera vivido. ¿En dónde carajos he visto una escena similar a esta? Claro, vaya. Por ahí también han estado hablando de que Tomás Uribe llegue a reemplazar a su papá, el señor Tenebroso, en el Senado de la República. Seguramente Tomás va a enfocar sus esfuerzos en proyectos como elevar el valor de una zona franca o volverse millonario siendo manillas, y bueno, cositas así. Finalmente, en cuanto a los candidatos a la presidencia por el Centro Democrático, existen varios rumores de que Alex Char podría abanderarse de ese partido para llegar a la Casa de Nariño. Fuentes confiables le dijeron a Wally Opina que es cierto que Char cumple con el perfil corrupto y politiquero del uribismo, pero que además de eso, el exalcalde de Barranquilla tiene varias acusaciones en su contra. Pues obvio, eso le gusta a Uribe. Ya saben, tienen que tener a alguien capaz de poder engañar a la gente. Hasta el momento, la opinión pública no conoce el nombre de alguien que llegara a reemplazar a Duque por ese partido. Bueno, dejando a Fajardo afuera porque ese es el caballo de Troya. Pero ojo, recordemos que a Duque lo dieron a conocer unos meses antes de las elecciones y miren lo que tenemos de presidente. Y nos remontamos a lo que llamamos las siete I's. ¿Y por qué siete? Porque siete es un número importante para la cultura. Tenemos las siete notas musicales, tenemos las siete artes, los siete enanitos. Hemos dicho muchas cosas que empiezan por siete. No, es que, de verdad, es que no nos puede volver a pasar. ¿Qué tal nos llega a gobernar, no sé, una Paola Holguín, una Paloma Valencia, a Peñalosa? ¿Ah? ¿Peñalosa? Vuelvo y digo, no podemos permitirlo. Para terminar, en nuestra sección ¿De qué me hablas, viejo? ¿Se acuerdan cuando en agosto del año pasado este desgobierno dijo que tajantemente no se traería la vacuna rusa Sputnik? Algunos porque creían que dicha vacuna nos podía convertir en comunistas. Por algunos me refiero a los uribistas, obvio. El gobierno nacional le dice no a la vacuna de Rusia, de Vladimir Putin, que se anunció con bombos y platillos y que más de 20 países estarían solicitando para que lleguen a sus respectivas naciones. Pues al parecer, el títere siempre se iba a negociar para que traigan la vacuna rusa Sputnik. Vaya, miren quién vuelve arrastrándose. Presidente, ya hace casi 3 semanas tenemos firmado el acuerdo de confidencialidad para la vacuna Sputnik. Nosotros estábamos claramente pendientes, como con todas las vacunas, de que se publicaran los estudios con la evidencia sobre la eficacia y seguridad de las vacunas. Al igual que con todas las vacunas, ese ha sido el mismo proceso y las que vengan de aquí en adelante. Una vez está esto, pues estamos continuando todas las conversaciones con Sputnik y está abierta la posibilidad de adquisición de esas, de esta vacuna, como la vacuna de Novavax, que también ha mostrado ya evidencia, y otras vacunas que estaremos hablando para la posibilidad de adquisición. Y para que quede claro que esta vacuna no nos convertirá en comunistas, y como aquí toca explicarlo todo, sobre todo a la secta, pues les repetiré lo que dijo el jefe de gabinete de Buenos Aires, Carlos Bianco, sobre la vacuna Sputnik. Una aclaración
que no debería hacerla, pero me parece que visto y considerando algunos titulares que se vieron hoy, algunas expresiones de algunos periodistas, a veces parece como que uno tiene que explicar cosas obvias. Esto no es un paso hacia el comunismo. O sea, no, claro, no es que le estamos comprando la vacuna a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es la Federación de Rusia, un país capitalista. Y con, como decía el doctor Goyán, con una tradición científica de varios centenios en esta materia. Así que digo, a veces son cosas innecesarias, pero parece... a veces hay que hacerlas igual, por las dudas. Increíble, pero bueno, mejor aclarar, para que después no piensen que la vacuna nos va a volver así. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es, ¿te aplicarías la vacuna Sputnik a riesgo de convertirte en comunista? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Ahora Vale Opina tiene Patreon. Si quieres contribuir con el canal, puedes hacer clic en este enlace.